Hola, provem àudio, provem en àudio, se sent bé, sí, ok. Mig minut. Hem de ser puntuals, com sempre. Em sembla que hi ha entrat tothom. Hosti, quin silenci. Matemàticament, engeguem. Benvinguts, bienvenidos. Vamos a hacer el briefing en castellano, como siempre, porque se está transmitiendo en streaming por internet. Después quedará colgado el vídeo de todo el briefing para la gente que no ha podido venir, porque con tantas restricciones, pues aquí antes éramos 400 en el briefing y ahora estamos a la mitad. Bienvenidos todos. Vamos a empezar el briefing. Espero que no se os haga demasiado largo, porque hay bastantes cosas para comentar. Como siempre, vamos a dividir en cuatro partes el briefing. La parte primera es el funcionamiento. Ya sé que muchos de vosotros, sois veteranísimos de la Rider, ya sabéis cómo funciona, pero hay quien no ha venido nunca y hay que comentar más o menos todo el procedimiento inicial de las verificaciones y cómo funciona la prueba en sí. Por tanto, vamos a recordar para los que ya seáis veteranos y para los que sea la primera vez, ver todo el funcionamiento de las verificaciones. Este año os he puesto esta figurita, porque siempre en la Rider siempre decimos, este año tiene forma de corbata, este año tiene forma de no sé qué. Pues este año hemos puesto esta figura, que es una triquetra, que es un símbolo mágico celta, que significa los tres estados, físico, mental y espiritual, y es un símbolo de buena suerte, de salud, etc. En realidad representa perfectamente el recorrido de este año de la Rider, que es de forma triangular y prácticamente recorremos todo Cataluña. Este recorrido es el recorrido que se hizo en la primera edición de la Rider en el 2013 y muchos de vosotros habíais dicho, ¿por qué no repetimos de nuevo el primer recorrido? Porque nosotros hay muchos que no pudieron hacer este recorrido y al final decidimos, pues podría ser una buena opción repetir este recorrido, pero claro, el primer año había menos participantes, no había la Rider 700 y no se acumulaba tanta gente. Ahora necesitamos hacer recorridos para que no se solapen y a pesar de esto, aún en algún momento os vais a solapar, pero hemos hecho aquí una combinación de las Riders 500 y 300, no serán exactamente las mismas Riders que hicieron en el 2013. Los puntos de control los hemos respetado, por tanto, los puntos de control serán los que veis aquí. Esta es la forma que tendrá, ya lo habéis visto en la web, esta forma triangular con los 8 puntos de paso. Verificaciones. Para los que no lo sepan, las verificaciones se harán en el mismo sitio de salida y llegada, que es el pabellón del Congost de Manresa. Está aquí. Es donde juega el básquet Manresa y es a la entrada de Manresa, es fácil acceso. Esto es la zona donde se van a hacer las verificaciones. A ver, vosotros llegaréis seguramente o por aquí o por esta calle de aquí. Este es el pabellón
donde vamos a hacer las verificaciones, donde se han hecho cada año las verificaciones. Esto es el aparcamiento y aquí hay un bar, etc. Todo esto es la zona donde vamos a hacer las verificaciones. ¿Cómo van a funcionar? Funcionarán exactamente como el año pasado. Antes, dentro del pabellón, era un poco una fiesta porque había el bar, habían los patrocinadores dentro del pabellón. Ahora, por temas COVID, no nos permiten que haya gran aglomeración dentro del pabellón. Por tanto, todo tiene que ser montado en el aparcamiento. Y esto funcionará como el año pasado. El año pasado, esta entrada principal estaba inutilizada. Se entraba por esta calle y se accedía al pabellón por una puerta que hay aquí. Y hacías todo el proceso de verificación y se salía por una puerta que hay aquí, y esto era el recorrido que se tenía que hacer. Entrar por aquí, la parte norte, salir por la parte sur. Aquí la parte central estará abierta solamente para tener acceso a los lavabos que están en el hall del pabellón. Pasamos al interior del pabellón para explicar cómo funcionarán las verificaciones del viernes. El viernes, creo, de memoria, creo que se abren las verificaciones a las 11 de la mañana y están ininterrumpidamente abiertas desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos al interior del pabellón. Esto funcionará exactamente como funcionó el año pasado. Se entrará por esta calle de aquí. Aquí hay la entrada principal. Nosotros entramos por esta calle y entramos, por decirlo de alguna manera, por debajo de la canasta de básquet que hay aquí, ¿no? Habrá dos carriles que son exactamente iguales, harán el mismo recorrido, pero separaremos dos carriles para mantener las distancias de seguridad, etc. Se entra. Aquí en la entrada os van a tomar la temperatura como hoy, habrá gel hidroalcohólico, habrá alfombra de estas con disolución para los pies, como el año pasado, exactamente, y haremos un control aquí y aquí para mantener dentro del pabellón aproximadamente un máximo de 50 personas para que funcione bien. Por tanto, lo que interesa es lo que recomendamos el año pasado también, que es, si tenéis grupos, si vais en un grupo de 5, no hace falta que vengáis los 5 a hacer todo este proceso. Lo aconsejable es que nombréis a un representante, a alguno de vosotros, y que éste haga las verificaciones para todo el grupo de los 5. Entonces, entrarán menos gente e iremos bastante más rápido. El año pasado se hizo bastante más rápido, hubo colas no tan pronunciadas como los años anteriores. Sí. Me van recordando cosas, ¿eh? Aquí entramos en estas dos partes, damos la documentación de la carrera. Después lo veremos, lo que vamos dando. Aquí os damos el pasaporte, las cuatro detalles que tenéis que tener. Después pasáis aquí, que os damos el adhesivo para el orden de salida, y a continuación los obsequios o el material que damos habitualmente. Para entrar aquí se necesita el famoso Rider Pass, que es lo que os habéis impreso también para venir hoy aquí, que es este papel con el código QR, el código de barras y tal. Es imprescindible, y esto sí que es importante, que los que no tengan completo todos los datos del formulario de inscripción, me refiero a nombre, dirección, motocicleta, modelo, matrícula, cilindrada, todo. Los que no tengan todo esto completo no podrán hacer las verificaciones. Así que si hacen cola y llegan hasta aquí, volverán a salir y deberán rellenar el formulario, y hasta que no lo tengan completo no podrán entrar. Por tanto, os recomiendo seriamente que lo hagáis cuanto antes posible. Por favor, rellenar
todos los datos. Entre otras cosas, para decir información, vosotros vais sin número, porque en el momento en que se pone una placa de número a una moto, ya vamos de carreras y no se trata de esto. Entonces, para saber quién es quién, nosotros lo hacemos a través de la base de datos por el número de matrícula. Por tanto, si hay un accidente, simplemente preguntando cuál es la matrícula, identificamos al participante. Por tanto, si no nos dais estos datos, vais indocumentados. No sabemos si participáis a la Rider o no. Por tanto, es importante que nos deis la moto, el modelo, la matrícula y todo lo que se pide en el Rider Pass. Vale. ¿Qué más? Aquí tenemos un modelo de Rider Pass. Este año, no sé si sabéis cómo funciona todo esto, que bueno, aquí hay vuestros datos, la moto, el número de participante, la letra, la rider en que participáis y los horarios aconsejados y máximos de paso por todos los controles. Este año, una vez más, hemos cambiado el software, porque continuamos teniendo problemas con el software y esto ya hasta da un poco de vergüenza, pero es así. Hemos tenido que cambiar de nuevo porque no encontramos, espero que esta vez sí, ya hayamos encontrado ya el software definitivo, pero con la juventud del nuevo software hubo algunos problemas de pago por culpa de la plataforma de pago Stripe que iniciamos, que nos dio problemas con ciertas tarjetas de crédito. Entonces, los que se inscribieron primero y tuvieron problemas en la inscripción, los reordenaremos como ya hicimos el año pasado, por el minuto y segundo de su transacción. Por tanto, aquellos que intentaron inscribirse y no podían pagar porque tenían problemas, etcétera, y después sí pudieron, todo lo que perdieron de números, porque claro, a vosotros os interesa tener el número más bajo posible para salir lo antes posible, para tener más horas de luz posibles. Entonces, los que tuvieron estos problemas en la inscripción, los hemos reordenado manualmente por el minuto en que hicieron la transacción. Por tanto, no os extrañéis que a lo mejor en la salida haya el número 70 y al lado el número 290, porque probablemente el 290 se inscribió en el mismo minuto que el 70, pero tuvo estos problemas de pago. Por tanto, los hemos reordenado. Aquí, en el Rider Pass, ya os va a salir automáticamente la letra que tenéis y conforme la letra que tengáis ya os va a salir el minuto de salida. ¿Vale? Esperemos que este software nuevo nos permita hacer más cosas, además de simplemente las inscripciones. Este año tuvimos que adoptar la decisión de prescindir de esta plataforma de pago automática con tarjeta de crédito y hacer transferencias. Esto ha funcionado, pero nos ha causado bastantes problemas porque hemos tenido que hacerlo bastante, chequearlo manualmente, etc. Esto de cara al año que viene probablemente ya estará solucionado, ya podremos hacer el pago por tarjeta de crédito y nos ahorraremos trabajo todos, vosotros con las transferencias y nosotros chequeando estas transferencias. Pasamos, esto es lo que hemos comentado, en la primera parte se os da el pasaporte con la documentación. A continuación, se os da los adhesivos que tenéis que pegar en el frontal de la moto. Este adhesivo es importante que no lo perdáis. Este adhesivo es el que marca vuestro minuto de salida. Por tanto, sin este adhesivo tendréis problemas en la salida. Este adhesivo son unas letras con unos colores, que ya lo veremos, y hay que pegarlo en el frontal de la moto para que se vea claramente. Sobre todo, también insistimos, como el año pasado, como todos los años, limpiar un poco la moto, donde tengáis que pegar el adhesivo, no lo peguéis así, porque muchas veces se pega así y al cabo de 10 metros el adhesivo vuela
y entonces tenemos problemas todos. Por tanto, limpiar un poco para que se pegue y que se vea bien en el frontal de la moto. Esto es lo que se publicará, creo, la semana, está en el programa horario, se publicará la semana de la Rider, que es el orden de salida. ¿Cómo funciona el orden de salida? El proceso de salida empieza media hora antes. Por tanto, si vosotros, el que sale primero, que sale a las 6 de la mañana, debe presentarse a las 5:30, porque el proceso dura media hora. Por tanto, si salimos a las 6, nos presentamos a las 5:30. Y el primero, pues esto es inventado, no será lo de este año, pero imagínate que el primero sería la letra C de color amarillo, saldrá a las 6. Por tanto, entre las 6 y las 6 y 5, 5 minutos, 6 participantes por minuto, por tanto, en estos 5 minutos saldrán los participantes del 1 al 30. También recordar, que esto supongo que estará en algún sitio, también lo comentaremos, que los números van precedidos de una letra. La letra significa la Rider que estáis haciendo vosotros. La letra A es la Rider 1000, la B es la 500, la C es la 300 y la D es la 700, porque es la última que se incorporó, porque antes solamente había las tres primeras, 1500 y 300. Por tanto, la letra que precede al número es la que determina la Rider que estáis participando. Y esto significa que habrá un número 1 para la Rider 1000, un número 1 para la 700, y etc. Más cosas. Aquí, esto siempre lo hacemos, es un horario teórico, que después ya lo comentaremos, que es más o menos para saber a las horas que pasaréis por cada uno de los puntos de paso. Aquí no se ve demasiado bien, pero a partir de las 9:15, las 9:20, todo esto es noche. Entonces, cuanto antes avancéis por aquí, menos noche os quedará por aquí. Por tanto, intentar no retrasaros mucho, sobre todo los que hagáis la 1000, porque nosotros calculamos que saliendo del control de Sant Llorenç de Morunys se os hará de noche. Entonces os queda de Sant Llorenç a Besalú, de Besalú a Coll de Rebell y de Coll de Rebell a Manresa. Por tanto, aún queda bastante trozo. De todas formas, este año respecto al año pasado tenemos más horas de luz, porque el año pasado era en septiembre y este año volvemos a mayo, que hay más horas de luz. Por tanto, no nos tenemos que preocupar tanto, el año pasado fue más duro. La llegada, nosotros para la salida hemos entrado por aquí y esta calle es dirección únicamente de salida, para la salida. Cuando lleguemos se puede entrar por aquí o seguramente todos entraréis por esta calle de aquí. La llegada, esto es el podium, aquí hay parking, aquí hay todo lo que es el proceso de salida. Vamos a comentar el proceso de salida, por ejemplo. Cuando lleguéis por la mañana, entráis y toda esta fila donde antes había el podium aquí, toda esta fila es parking de motos, por si llegáis un poco antes de la salida. Cuando sea media hora antes de vuestra salida, entráis por esta puerta de aquí. Y aquí os permitirán entrar media hora antes y aquí se os dividirá por letras. Aquí, por ejemplo, entrarán la letra R y la letra V. Pues aquí irá la letra R, aquí la letra V y aquí se os dividirá por la letra V de color amarillo, V de color rojo, verde, etcétera y tal. Y en cada carril de estos solamente habrá 30 motos. Es un espacio súper suficiente para que no haya, para que haya la distancia de seguridad. Una vez hayamos hecho todo este proceso, entraremos por aquí, sellaremos el pasaporte aquí con el punto de paso cero, Manresa. Alerta también que el que piense que yo me salto este proceso, hago toda la Rider y después vengo aquí y solamente me falta el punto de paso de salida, no le valdrá nada. El punto de paso de salida y el punto de paso de llegada es el que determina la validez
de los puntos de paso y los puntos máster. Por tanto, que nadie se salte este punto y llegue aquí y tome la salida sin pasar por todo este proceso, porque no le valdrá para nada. Aquí sellamos el pasaporte. A continuación, la foto del fotocall, que ya lo comentaremos. Aquí hay el control de firmas y a partir de aquí, si ya se van formando las filas de 6 motos preparadas para tomar la salida y salir por aquí. Aquí, aunque ponga bar, el bar estará por la noche como el año pasado, pero no por la mañana, ¿eh? Después lo comentamos también. Aquí tenemos una foto del fotocall que hemos comentado. En el fotocall siempre decimos, por favor, no os retraséis en el fotocall porque los fotógrafos tienen 10 segundos por moto, solamente 10 segundos. Por tanto, no se trata de llegar aquí, sacarse el casco y de peinarse y no sé qué y hacer así, porque en 10 segundos hay poco tiempo. Por tanto, es llegar aquí, parar, hacer la foto y continuar. Este año, una novedad de este año. A ver, esta novedad la comentamos. Este año habrá un display luminoso con el minuto, hora, minuto y segundo de salida. Y a este lo conozco. ¿Esto por qué? Además, vosotros ni lo veis porque está aquí encima. Esto se hará porque siempre habíais comentado, ¿por qué no hacéis fotos de la salida, tomando la salida? ¿Por qué? Porque aquí hay fotógrafos, pero después no tenemos nunca la foto de la salida. Pues este año pondremos un automatismo que cada minuto haga una foto. Estas fotos después las colgaremos en la web y si os acordáis del minuto en que habéis salido, buscáis hora y minuto en la foto y tendréis la foto de la salida. ¿Vale? Esto pues, es un detalle que lo habéis comentado vosotros, las sugerencias positivas. Como siempre, aunque haya esto, la salida se dará a mano, como hemos hecho siempre, siguiendo la tradición de la Rider. 5, 4, 3, 2, 1 y salida de 6 en 6. Puntos máster. Esto ya los conocéis vosotros, pero los puntos máster son aquellos puntos secretos que hay en el recorrido. Hay los puntos de paso que están publicados desde el 1 de enero y entre dos puntos de paso hay los puntos máster. Estos puntos máster, vosotros iréis por la ruta y de pronto os encontraréis con estos carteles. Hay dos carteles de preaviso situados uno frente al otro, por si estáis adelantando algún coche y este os quede tapado, que veáis este. Y al cabo de unos metros hay el punto de paso que, con otro cartel como estos. Estos carteles son reflectantes, los veréis de noche, porque tanto el perfil es reflectante de color rojo como el logo de Rider reflectante blanco y además tendrán unas luces de LED, que ya las conocéis, los que ya lo habéis hecho, que por la noche se ven perfectamente. Esto es una de las fotos con la luz LED y este es el rótulo que está colgado antes del punto de paso. Los puntos máster. Estos son los sellos que se ponen en estos puntos secretos. Para los que no lo sepan, estos puntos sirven para verificar que se ha hecho la ruta que proponíamos, la ruta sugerida por todos los puntos. El que lo haga y tenga todos los puntos máster, cada punto máster le supone que para la inscripción del año siguiente podrá inscribirse tantos días antes de abrir la inscripción como puntos máster tenga, con lo cual se asegura la participación, porque ya sabéis que cuando se abren las inscripciones en general para todo el mundo, en pocas horas se terminan. Por tanto, para asegurarse la salida y además asegurarse de tener los primeros puestos de salida, es mejor tener tantos puntos máster como haya en el recorrido. Dos cosas de estos puntos máster de este año. Una,
habrá puntos máster que no tengan número. Veis que aquí están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los de la Ryder 1000 sí que tendrán puntos máster con todos los números y por orden, pero como los de las otras masters no coincide el recorrido y recortan el recorrido y van por otros sitios, para que no haya lío de que yo tengo el punto máster 2 y después tengo el 8 y después del 8 tengo el 3, y para que no haya esto, hay puntos máster con números y puntos máster con letras, para que no haya lío. Por tanto, los que hacen la 1000 tendrán todos los puntos numerados y por orden. Las otras riders, 700, 500, tal, tendrán puntos máster numerados y puntos máster con letras. Puntos máster de este año. Antes poníamos un punto máster entre dos puntos de paso. Cada etapa, más o menos, era o ninguno o uno. Después pusimos dos. Este año ya hay puntos que tienen tres puntos máster entre dos puntos de paso. Por tanto, la jugada de decir ya he hecho el punto máster y ahora ya puedo coger la autovía hasta el siguiente punto de paso, pues no cuela, porque detrás de este punto máster puede haber otro y después puede haber un tercer punto máster. Por tanto, avisamos. Otra cosa importante, siempre hemos dicho, tenéis los planos en PDF, siempre hemos dicho que los puntos máster coinciden con los puntos de referencia GPS que hay en los planos PDF. Este año no. Este año hay másters que no coinciden con los puntos GPS. Eso no quiere decir que os los saltéis, porque si en una carretera que no hay ni un cruce y vais por esta carretera y hay un punto de paso GPS aquí y otro punto GPS aquí, obligatoriamente tendréis que pasar por el medio, que es donde habrá el punto máster. Pero este punto máster no estará referenciado en los planos con puntos GPS. ¿Vale? Por tanto, tenerlo en cuenta esto, que es distinto del año pasado. La llegada, pues es lo que hemos comentado antes. La llegada, vais a llegar por aquí, aquí ya va el podium y aquí ya podéis aparcar motos y tal. Todo esto ya será parking, ya habremos desmontado, y aquí habrá un servicio de bar. A ver, este servicio de bar se malinterpretó el año pasado, decir, no, nos ahorramos la cena, pero en cambio podéis el bar. A ver, el bar se pone por iniciativa del señor del bar para dar servicio a la gente, básicamente a los de la Ryder 1000, porque la Ryder 1000 se termina muy tarde. Hay gente que llega a las 6 de la mañana aquí. Desde las 12 de la noche, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, no hay ningún sitio para tomar nada abierto. Por tanto, es un servicio que se ofrece para los participantes que quieran tomar algo cuando hayan terminado la rider. Simplemente es esto. No es que aquí demos cena pagando y no la queremos dar los de la Ryder, simplemente es este señor da un servicio, simplemente esto. ¿Qué más? Sí, en la llegada, esto también ha cambiado este año, en la llegada normalmente llegabais, os hacíais la foto, lo que sea, y aquí estaba el punto de paso de llegada. Esto era cómodo, porque llegabas, hacías el punto de paso, pero como la gente, hay algunos que no leen, pues marcaban el punto de paso y se iban a casa. Y entonces cuando llegaban a casa les decían, ¿y no habéis ido a recoger el pin? ¿Qué pin? ¿Y la foto? ¿Qué foto? Y entonces llamaban y decían, oye, ¿os parece bien que vengamos el martes a las 5 de la tarde a recoger la foto? Hombre, si fuerais tres, pues no pasaría nada, pero claro, somos 2.500 y si esto ocurre con 2.500 es un problema. Por tanto, en vez de poner el punto de paso aquí, lo pondremos dentro del pabellón. Entonces, como dentro del pabellón es donde se validan los puntos máster, se entrega el pin, se entrega el adhesivo de final, se entrega la foto, pues si hacemos el punto de máster dentro, probablemente
los que aún no hayan leído lo que tienen que hacer se darán cuenta de que después de marcar el pasaporte pueden pasar a recoger el PIN y la foto y no nos quedarán allí para entregar. Como el año pasado también, a los que tengan los puntos de paso hechos, lo que corresponda, si es el PIN de la 1000, de la 700, 300, se entrega el PIN y se entrega el adhesivo este metálico con el año. Y el año pasado, todos los que tenían todos los puntos máster de su categoría, además se les entregaba el adhesivo de Rider 1000 o Rider 700, Rider 500, etc. Esto va igual. A continuación de recoger esto, vamos a recoger la foto que se ha hecho en el fotocall por la mañana. Aquí ya estará hecha en papel, la podéis pasar a recoger y es otro recuerdo que tenéis de la Rider. También como en Riders anteriores, hay la camiseta Rider, que puede ser o Rider 1000 o Rider 700 o Rider 500 con este diseño, y esta camiseta solamente se puede adquirir el día de llegada en el mismo momento de llegada. El que la adquiera la tiene que adquirir allí. Posteriormente ya no se puede adquirir esta camiseta. Y solo se puede adquirir si cada una de las Riders tiene todos los puntos máster completos. Por tanto, si le falta un punto máster, ya no puede adquirir esta camiseta. Solamente es para los Riders que hayan completado todo. Pasamos a los obsequios o al material, o como se quiera decir. Ya desde el año pasado, en la parte inicial donde se entrega el pasaporte, claro, entregamos piezas que son relativamente pequeñas, el pasaporte, la pulsera, la tira de los obsequios, etc. Y todo esto, claro, si viene uno y recoge para cinco y el obsequio y el no sé qué, cuando pasa a la segunda ventanilla ya ha perdido seis cosas por el camino. Entonces pensamos que podría ser una cosa interesante entregar una bolsa portadocumentos, y cuando se entrega todo esto ya se entrega dentro de esta bolsa portadocumentos y así tienen la oportunidad de perderlo todo de golpe. Es así. Entonces se entrega el pasaporte, se entrega la tira de los obsequios, como siempre, se entrega la pulsera. En esta pulsera, recordar que hay un número de teléfono de la Rider donde se puede llamar en caso de retirada, en caso de accidente. Siempre tenéis la pulsera puesta con el número de teléfono de la Rider. Como el año pasado, antes dábamos unos adhesivos de Rider 1000 para tener un recuerdo, pero el año pasado pensamos que podrían tener una utilidad en cuanto a seguridad estos adhesivos, y los hicimos, en vez de hacerlos con plástico blanco, los hicimos con adhesivo reflectante. Entonces damos un adhesivo en positivo y otro en negativo, que es blanco y rojo, pero son adhesivos reflectantes que se pueden poner en el casco, en la parte trasera de la moto, para dar más seguridad. Más cosas. El brazalete. Es obligatorio tener el adhesivo frontal que hemos comentado antes y el brazalete para poder acceder a la zona de salida. Si por la mañana a la salida no lleváis el brazalete y el adhesivo, no os van a permitir entrar dentro de la zona de salida. Por tanto, llevar puesto el brazalete. Este año, también en tema de seguridad, hemos mejorado, creemos, un poco el diseño. Hasta ahora estas dos bandas pequeñas eran reflectantes y esto era el color del adhesivo, pero reflectante era esto. Este año hemos hecho la inversa, precisamente. Los adhesivos, ahí los brazaletes serán, esto es un ejemplo solo, serán el material de color por aquí y la banda reflectante en la parte central, mucho más amplia que teníamos con las dos bandas pequeñas. Por tanto, este será el nuevo diseño de brazalete de este año. También lo digo para los que se añaden a la Rider y utilizan el brazalete del año pasado y todo esto, pues este año será distinto el brazalete. Bueno, esto ya lo hemos dicho, los pins y los adhesivos que se entregan. Esta
será la camiseta, que es el regalo, el obsequio, el detalle, el recuerdo típico de la Rider, que es la camiseta técnica de la casa HG con este tejido Climaterm, que algunos he visto que la llevabais hoy también, pues este será el diseño de la camiseta de este año. Y el regalo de este año, también pensando en cosas útiles y en cosas de seguridad, quizá a alguien no le gusta o le resulte incómodo, pero creemos que es un regalo útil, sobre todo para los que pierden el pasaporte en la Rider, que así lo podrán perder más aún. Es esta bolsa, una bolsa de estas que se llevan en la pierna, para poner el pasaporte, teléfono, lo que sea, documentación, y además está impreso con material reflectante, tanto esta tira como el logo de Rider 1000 también es reflectante para un tema de seguridad. Este será el obsequio de este año. Como siempre, el obsequio de la foto del fotocall, y este año también, pensando en dar un servicio, ya que tenemos inconvenientes en el tema de comida y todo esto por el tema COVID. Este año, también para dar un servicio, la gente que se presenta a las 5:30 de la mañana y no ha podido tomar ni un café y empezar a salir a la Rider de noche sin tomar nada, pues este año, no aquí, sino en el lado contrario, aquí habrá el podium. Esta es la salida, aquí habrá todo lo de los colores de las letras, esto es la salida, y aquí que habrá estas dos tiras que serán parking, pues aquí en esta zona se entregará un café con leche, algo caliente y algo de bollería, pues un croissant o un donut, algo para poner en el estómago antes de salir. Creemos que esto, al menos salir con algo caliente puesto, pues ya es distinto. Después ya os pararéis a hacer un buen desayuno si tenéis tiempo, pero en principio algo va bien para salir. Un tentempié, vaya, no es un desayuno, es un tentempié. Siempre comentamos que el mejor obsequio es toda la gente que hay por la carretera, que son gente que se sacrifica bastante, porque hay controles de estos que están más de 13 horas en la carretera sellando pasaportes. Claro, estar 13 horas sellando pasaportes en una curva, pues tiene su mérito. Y además, si lo tienes que hacer con una sonrisa, pues también tiene su mérito. Entonces, hemos pensado que podríamos hacer un detalle con la gente que está trabajando en la carretera. Y después de la Rider, os haremos una encuesta y que vosotros podáis valorar cuál ha sido el control que os ha tratado mejor, que ha sido más simpático, que estaba mejor montado, que os ha dado más ánimos, que, no sé, que os ha caído mejor, y haremos un podium con los tres primeros. Y les daremos un detalle a ellos por haber sido escogidos el mejor o el segundo o el tercer clasificado de todos los controles que hay, que no sé si hay más de 20 controles este año. Entonces, de todos estos ya pondremos una referencia para que tengáis claro cuál control os ha caído mejor, y después de la Rider os pedimos que votéis, y simplemente para dar satisfacción a esta gente que está currando aquí. Que, por cierto, también os lo comunico, no sé, supongo que ya algunos ya lo sabéis, este año, maldito año, precisamente ha coincidido el 75 aniversario de Motoclub Manresa. Motoclub Manresa, en estos momentos, es el club activo de motos más antiguo de Cataluña, y este año es su 75 aniversario. Pues en el 75 aniversario tenemos problemas con COVID para hacer triales, para hacer enduros y para hacer de todo. Es un año de poca celebración, desgraciadamente, pero este año celebramos el 75 aniversario. Recomendaciones. Como siempre, las recomendaciones de
si tenéis redes sociales, pues publicar, siempre es interesante publicar alguna foto cuando vais haciendo el recorrido, ya estamos aquí, ya hemos llegado al punto de paso no sé qué, aquí nos hemos encontrado nieve, como pasó en el primer año, dudo que nos encontremos nieve este año, pero aquí nos hemos encontrado con este grupo y tal, y publicarlo, y siempre es interesante. En el tema de redes, aquí quería hacer un paréntesis. El tema de redes, supongo que ya lo habéis visto, que hay gente que escribe en las redes sugerencias, normalmente son sugerencias interesantes. Una de las sugerencias que se hizo, la hemos adaptado, que es la que ya publicamos, que es si no se hiciera la Rider, esperemos que no sea así, pero si no se hiciera, todos los inscritos que nos habéis hecho confianza inscribiéndonos en la Rider, por defecto tendríais un punto máster para la inscripción del año siguiente, como mínimo, para poder inscribiros. Esto es una buena sugerencia y la pusimos. Pero hay otras sugerencias que con toda la buena fe, a veces no tanto, con todas las buenas palabras, a veces no tanto, proponen cosas que son imposibles de hacer. Aquí, este año, nosotros consideramos que hemos hecho una declaración con sinceridad, diciendo, os avisamos antes de hora, que si la Rider no se puede realizar, no podemos devolver el dinero. No es que no queramos, es que no podemos. No podemos. Y os lo avisamos antes de inscribiros, porque el que no quiera arriesgarse a esto, pues lo tenga claro y no se inscriba, porque no es obligación inscribirse a la Rider. Entonces, hay quien ha interpretado este aspecto como soberbia, nos ha dicho. Nosotros creemos que es sinceridad, sencillamente decir, no podemos devolver el dinero, porque el dinero ya se ha invertido en todo lo que hemos visto antes, porque todo esto, claro, conseguir todo esto, conseguir un bolígrafo, te vas a la librería y lo consigues. Manolo, un bolígrafo. Pero si vas al Manolo y le dices, Manolo, necesito 5.000, Manolo te va a decir que no te los puede servir. Entonces, todo esto hay que empezarlo a hacer mucho antes para tener todo este material aquí puesto. Por tanto, el dinero que se ha invertido aquí ya no está. Por tanto, no lo podemos devolver. Después, como dice un amigo mío, ya está dicho, pero ahora hay que hacerlo. Hay gente que propone cosas diciendo, por ejemplo, es que hay seguros que garantizan esto. Pues aquí yo sé que hay un experto en seguros, que es su trabajo, y estos seguros no existen. Existe el seguro de si un evento llueve, graniza, nieve, yo qué sé, esto sí que hay seguros. No hay seguros para decir, si este evento no lo autoriza las autoridades, hay un seguro. No existe este seguro. Por tanto, proponer cosas con la mejor de las intenciones, pero no están basadas estas cosas, no tienen base. Otras cosas que nos proponen, por ejemplo, con la buena fe, ¿por qué no dais un botellín de agua en los controles? Esto estaría bien, es una buena idea, es una buena sugerencia, pero si al que va al control, los cuatro que van en el control, que tienen que cargar la carpa, las señales, estas, el material, todo lo que tienen que cargar en el coche. Lo que le queda de espacio en el maletero del Ford Fiesta, le digo, tenéis que cargar una tonelada y media de agua. Porque claro, dar un botellín de agua es cargar 2.500 botellines en el Ford Fiesta. Por tanto, esto tiene muy buena fe, pero no se puede hacer. Entonces, antes de hacer sugerencias, os pedimos que las meditéis, que hay sugerencias buenas y que se hacen de buena fe, pero que hay muchas cosas que no se pueden hacer.
simplemente pedimos un poco de confianza en lo que estamos haciendo y que no haya estos comentarios agrios que hay a veces, que nos duelen porque nosotros hacemos todo lo que podemos para tirar adelante. Yo os quería poner un vídeo antes, pero es igual, de Steve Ballmer, que de Microsoft, que sale al escenario casi bailando de contento. Pues si yo fuera Steve Ballmer, hubiera salido bailando hoy también de contento, porque con toda la gente que hubo el año pasado diciendo no lo vais a hacer, esto es una irresponsabilidad, no sé qué, y al final el año pasado se hizo. Y este año los mismos volvieron a decir lo tendríais que aplazar, lo tendríais que no sé qué, y este año de momento vamos tirando y espero que lo podamos hacer. No se puede hacer lo del año pasado. El año pasado dijeron no, lo aplazamos. Esto es una manera de decirlo. El año pasado no lo aplazamos. El año pasado hicimos dos riders. Dos. Porque en septiembre es volver a hacer toda la rider, volver a iniciar todas las reuniones, todos los permisos, todos los documentos y hacer otra rider. La rider es como un embarazo. En el momento que empiezas, ya no se aplaza. Ya continúa. Es esto. Entonces, o lo podemos abortar o hay que continuar, pero no lo podemos aplazar. Por tanto, este año dijimos, la locura que hicimos el año pasado no la podemos repetir. Por tanto, este año no hay aplazamiento, no hay lo que hicimos el año pasado. O nos la dejan hacer en la fecha prevista o simplemente entregamos el material y los regalos y hasta el año que viene. Yo creo que ha quedado bastante claro nuestra postura, que creo que es honesta, simplemente intentando trabajar todo lo que podamos para tirar adelante esta rider. El año pasado lo conseguimos y este año esperemos que también lo consigamos. Continuamos. En temas redes sociales, el año pasado dijimos, tenemos un canal de Telegram, que es el de RiderMillBot. En este canal de Telegram publicitamos las noticias que vamos publicando en la red, etcétera, y para que la gente esté al corriente. Pero creamos un nuevo canal de Telegram, que era este canal, solamente para los casos de urgencia, para que si todo el mundo tiene este canal de Telegram, si nosotros en el último instante tenemos que notificar que una carretera está cortada, que hay un problema en tal sitio, que se ha anulado no sé qué, pues lo podamos hacer por este canal. Afortunadamente este canal, no sé si tiene ya casi 1.500 o 2.000 seguidores, este canal. Y este canal nos fue fantástico el año pasado porque hubo un señor que tuvo la maravillosa idea de que nosotros publicamos el recorrido, como sabéis, el 31 de diciembre a las 12 de la noche o el 1 de enero a las 0 horas. Desde el 1 de enero pasó el mayo que no hicimos la rider y llegamos hasta septiembre, 9 meses, desde que publicamos el itinerario hasta que hicimos la rider. Pues nos llamaron la tarde anterior, cuando estábamos verificando, nos llamaron y nos dijeron que no nos autorizaban a pasar por Granera y tuvimos que cambiar el recorrido, anular un punto máster, avisar a todo el mundo, bueno, un problema bastante importante. Por tanto, este fue el canal que nos funcionó porque enviamos aquí y prácticamente se enteró inmediatamente todo el mundo que no pasaríamos por Granera y de Caldés iríamos directos a Moyá. Por tanto, aconsejamos este canal que os lo pongáis porque si ocurre alguna cosa similar, podamos tener una manera de difundir la noticia y que todo el mundo se entere. Aquí, bueno, esto es simplemente para poner una imagen. Este año vamos a continuar con lo que hicimos el año pasado también, que tuvo éxito, que es en los controles, tanto los puntos de paso como los puntos máster, es llegar, sellar y marchar.
no detenerse en el punto de paso. Además, este año ya tenemos unas etapas que, como hemos mantenido los mismos puntos de paso que los años que el primer año, hay unas etapas larguísimas. Por tanto, si una etapa hay de 200 kilómetros, desde el punto de paso este hasta el punto de paso siguiente, tenéis 200 kilómetros de bares, restaurantes, gasolineras y lo que sea para poder parar. No paréis en el punto de paso. En el punto de paso es visera bajada. Si os queréis quitar el casco, mascarilla, sellar el pasaporte y marchar. Llegar, sellar y marchar. Esto es tal como funcionan los controles ahora. Y además, por lo que nos habéis hecho llegar, estáis bastante contentos de este sistema porque va más rápido y mejor, por lo que parece. Por tanto, vamos a mantenerlo. Claro, con este sistema todos los controles son exteriores. Aunque estén dentro de una población o cercanos a una gasolinera o un restaurante, el control se hará desde una carpa exterior. No se tendrá que entrar en el interior de ningún sitio, siempre desde fuera. Esta imagen y la anterior de comiendo siempre la ponemos para dar la referencia a este. Hay gente que nosotros tenemos unas hojas de paso en todos los puntos de paso que anotamos el orden en que van pasando los participantes. Aquí se puede ver que han pasado el 859 y 860, que eran los últimos de la Rider que habían tomado la salida en Manresa, han pasado antes que el número 95. Este señor se fue de vacaciones porque pasó 2 horas más tarde que estos de aquí. Intentemos no hacer esto porque primero que vais mal si os vais retrasando porque vais a tener más de media rider de noche y es pesado. Pero por otra parte estáis alargando el trabajo de los controles que están en la carretera, que ya tienen que estar de por sí 13 horas, pues hostia, no les hagáis estar 14 horas y media porque vosotros os habéis parado a hacer una paella. Intentar, sobre todo los de la 1000, ir bastante a tiro. En el Rider Pass, aquí vamos a poner el horario de cierre de los controles. Y en el QR que hay en el adhesivo de la letra que os ponéis en la parte frontal de la moto, también es un QR que os va a llevar a una página donde están las horas de cierre de cada control. Estas horas de cierre, no os digo que estén allí 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos, no, porque estamos en contacto con todos los controles desde la base y si sabemos que hay un grupo de 5 que ha salido del control anterior hace 10 minutos, aún pueden tardar 10 minutos más en llegar en el siguiente o 20 minutos más. Entonces, pues va, esperamos un poco más, ¿sabes? O si han pasado todos los del control anterior, aunque ponga aquí pues, que se cierra a la 1:30 de la madrugada, igual a la 1:20, pues ya no pasa nadie y cerramos a la 1:20, ¿no? Un poco, si sabemos lo que hay que hacer. Por ejemplo, el año pasado salieron un grupo de 4 motos o 4 o 5 motos del Museo de Basella y eran los últimos. Entonces salieron y en el control siguiente, que era la Baronía de Sant Uisme, llegaron 4, faltaba uno. Sí, falta uno. A ver, ¿quién es el que falta? Buscamos el que faltara. Preguntamos a ver si alguien lo había visto, si había llamado. Al final lo llamamos por teléfono para saber dónde estaba. Claro, esto estamos hablando de 2.500 participantes, ¿eh? Y hacemos este detalle. ¿Qué pasa con este señor que ha salido de este punto y no ha llegado a este punto? Porque igual se ha caído o ha tenido algún problema. Se había ido a casa a dormir, lo despertamos. Hombre, no cuesta nada llamar y decir, oye, que me retiro, que ya he hecho suficientes kilómetros y ya me voy a casa. Pero hostia, no nos hagáis que pasemos este mal rato pensando, hostia, igual sea a ver quién lo ha visto, no sé qué, dónde está. Por tanto, un poco consciente, sobre todo si vais los últimos y ya vais cerrando controles, pues tenerlo en cuenta esto. Aquí también pongo esta foto
para ver que va por la derecha, es un poco lo que pedimos siempre, prudencia, prudencia, prudencia. Hay un profesor del Parc Fas Motor de Castellolí, que está aquí cerca, cuando hace cursos de conducción, siempre pregunta a sus alumnos, antes de empezar el curso, a ver, vosotros de 0 a 10, ¿en qué nivel creéis que estáis de conducción? Si lo hacemos en moto o en coche, lo hacemos en moto ahora. De 0 a 10, ¿qué nivel? Pues, yo qué sé, un 8, ya no pongo 10, pero un 8. Y entonces les dice, vale, si tú eres un 8, ¿seguro? Si Marc Márquez es 10, ¿tú eres 8 seguro? ¿Seguro? O quizá eres 2. Entonces, quizá eres 2. Por tanto, tened en cuenta que la rider son muchos kilómetros, nos vamos a cansar, hay momentos de bajada, después nos volvemos a poner a punto, sobre todo los de la 1000. No tenemos que ir a demostrar nada. Si queréis demostrar cosas, vamos a un circuito y lo demostramos todo. Pero por la carretera no hagáis demostraciones, que todos más o menos sabemos conducir. Entonces no hace falta adelantar en curva sin visibilidad, cerrando a la gente, etc. Por tanto, prudencia máxima. Y hablando de prudencia, descubrí este blog que lo hace este señor, supongo que altruistamente, que es interesantísimo los consejos que da sobre seguridad de la moto. Entre ellos, hay un concepto que me gustó mucho, que es el de motero 270. Él dice, el motero 270 va con dos ruedas, 7 días a la semana, 0 problemas. Este es el motero que debería participar en la rider. Si sabemos que podemos ir hasta el 100%, en la rider deberíamos ir, en la rider y en la vida normal, al 70%. Dejémonos un margen de 30% para que no tengamos problemas. El lunes tenemos que ir a trabajar todos. Por tanto, disfrutemos de la rider, pero pensemos en que no tenemos que ir a demostrar nada. Porque además, aunque tú te creas el campeón del mundo mundial, seguro que en 2.000 participantes que hay en la rider hay muchísimos que saben mucho más que tú. Por tanto, no vayas a demostrar nada. Haz tu rider al ritmo que quieras, pero dentro de un ritmo seguro. Hablando de esto también, este año la rider, los que ya la han hecho, han dicho es bastante más rápida que el año pasado. Esto significa que si es bastante más rápida, habrá bastantes más fotógrafos por la carretera. Así que avisamos, habrá fotógrafos. Seguro, seguro. No nos arruinemos la rider, porque hay quien dice que la rider cuesta una fortuna la inscripción, pero después le van a meter un polvo de 400 euros. Entonces, tranquilitos y por la carretera. Esto son dos ejemplos, pero sobre todo el de Iñaki, que está por aquí, y que lo felicitamos porque hace un trabajo extraordinario, los dos, Catallán y Iñaki, y hay más también, pero que conozcamos nosotros estos dos. Sobre todo Iñaki, que hace un trabajo magnífico para la gente que no puede reconocer la rider y necesita saber cómo serán las carreteras, dónde se va a perder, los consejos. Hace como un roadbook que te lo va enseñando en pequeñas imágenes dentro del vídeo y está absolutamente genial. Esto, hay varios que hacen este trabajo, pero Iñaki yo creo que es el más constante porque ha participado en todas las rider y es un fiel rider, ¿no? Por tanto, tomar nota de estos vídeos que son geniales. También la aplicación esta My112 es aconsejable tenerla instalada porque si hay un accidente, si llamáis a partir de la aplicación, la recepción de esta llamada tiene la geolocalización del accidente. Por tanto, ya no tenéis que decir, sí, es la carretera aquella, ¿sabéis aquella carretera que va? No, la que baja de Calders, pero ahora no sé cómo se llama. Aquí ya da
el punto exacto de la ubicación. Por tanto, esta aplicación es interesante que la llevéis en vuestro móvil. Asistencia sanitaria. Como el año pasado también, hay un punto de asistencia sanitaria que lo pondremos este año en Isona, que después veremos todo el recorrido, porque Isona es prácticamente el punto donde convergen todas las riders, donde pasa todo el mundo, es un punto relativamente intermedio y primero pondremos el punto de asistencia allí y después, cuando hayan pasado todos por Isona, este punto de asistencia bajará de nuevo a Manresa por si hay algún problema, que el año pasado lo hubo. Llegaron a Manresa, uno concretamente que tenía un problema grave y se lo pudo resolver el médico que estaba en la llegada. Por tanto, buscar esta bandera que estará en el pabellón del Congost, fuera, cerca del podium de llegada, y allí os pueden atender. Bueno, después de todo este rollo, que es el que tengo que hacer para que todos estéis al corriente de todo, vamos a empezar con lo que interesa, que es el recorrido. Vamos al recorrido. Bueno, esto es lo que hemos visto antes de los horarios. Los horarios, si como lo veis aquí, claro, cuando salís aquí, salís todos agrupados a 6 por minuto y en poco rato podéis salir todos. Pero claro, después van los que corren mucho y los que van corriendo mucho y corren muchísimo, y estos llegan antes, y los que van haciendo paellas y todo esto, que van más tarde. Entonces, desde el primero que llega, que va con un tiro, al último que se ha hecho 6 paellas, pues hay como 13 horas de diferencia. Tenerlo en cuenta esto, que sobre todo los de 1000, si vais tranquilos, no vais a llegar. La luna, esto siempre lo ponemos porque si hace un día claro, también puede ayudar un poco en el tramo de noche a tener un poco de noción por dónde vais. El año pasado teníamos un 2% de iluminación en la luna, en septiembre. Este año tenemos un 90% de iluminación, por tanto, iremos un poco más tranquilos de noche si es que hace un día claro. Y pasamos ya al recorrido, vamos a hacer los 4 recorridos individualmente. Pasamos al recorrido de la 1000, que es el más complejo. Como ya hemos dicho, es el recorrido triangular. Prácticamente pasamos por todo el territorio de Cataluña. No sé si pasamos por 32 comarcas de Cataluña. Salimos de Manresa, primer punto de paso, l'Espluga de Francolí. Bajamos a Arnas. Arnas alerta que el año que hicimos esto, el primer año, el punto de paso fue en el camping de Arnas. Este año no es en el camping, sino que es dentro del pueblo de Arnas. Por tanto, no os confundáis, en el camping no va a haber nadie. Tenéis que bajar dentro del pueblo de Arnas. Después subimos a Isona, Viella, después ya lo comentaremos también, el punto de paso de Viella, Sant Llorenç de Morunys, Besalú, Coll de Rovell i Manresa. Este sería el recorrido de la Rider 1000. Ahora lo vamos a hacer etapa por etapa. De la salida a la 1, de la 1 a la 2. De la salida a la 1. Cosas que no hay demasiada cosa. Salimos de Manresa, bajamos por la autovía esta Manresa-Vilafranca y tomamos la salida aquí en Mayans, en el cruce de Castellfollit del Boix, y bajamos por Òdena, por la carretera antigua de Òdena, pasamos Igualada por fuera. Tomamos un momentín la 2 y ya nos desviamos otra vez y ya la carretera esta ya la hemos hecho otras ocasiones, que es la carretera que va por Sant Martí de Tous hacia Santa Coloma de Queralt. Esto ya lo hemos hecho, ya lo conocéis. Pasado Santa Coloma de Queralt, Santa Coloma de Queralt es aquí en Rocafort de Queralt, hay este desvío. Alerta, este desvío, vosotros vendréis por esta carretera y aquí no os paséis, porque si os pasáis también vais a llegar a l'Espluga de Francolí, pero ya sabéis lo que puede haber por aquí. Por tanto, cuando salgáis de Rocafort de Queralt, alerta a este cruce que casi va en dirección contraria y tenéis que tomar esta carretera que va hacia Solivella. Alerta aquí, no os paséis este punto de control. Continuamos. Esta es
la etapa que va de l'Espluga de Francolí a Arnes. Aquí, bueno, hacéis Prades, que ya lo conocéis, la subida a Prades, que es muy bonito todo esto. Cuando tomáis esta carretera, que es principal, ahora la veremos, os desviáis y hacéis este bucle por aquí. Aquí hay una carretera que es principal, que conecta, pues vosotros vais por aquí. Alerta, no os saltéis este cruce, porque os vais a perder todo este tramo de aquí, que es interesante. Este cruce es este. Bajaréis por esta carretera y si vais un poco despistados, os iréis hacia aquí y os vais a perder. Por tanto, esta carretera que va a Marsá, os situáis en el centro de la carretera y entráis aquí hacia Marsá. No os la paséis. Por esta carretera vais a llegar a Gimenells, que hay... Vosotros entraréis en Gimenells por abajo, vais a pasar al lado del pantano, y en Gimenells bajáis y pasáis por delante, de, no se ve, pero pasáis por el final del pantano, y pasáis por este pequeño y estrecho túnel, que por aquí pasan las vías del tren, por aquí arriba, pasáis por este túnel, y saliendo de este túnel hay tres o cuatro paellas, pero de aquellas paellas, paellas, ¿eh? Paellas. Por tanto, al tanto en este túnel, con prudencia, y estas cuatro paellas de subida, al tanto también. Pasáis, continuando por esta carretera, llegaréis a la Serra d'Almos. Subís desde abajo, desde el río, bueno, el torrente que hay allí en la Serra d'Almos, subís al pueblo y entráis en el pueblo y ya veis lo estrecho que es esta carretera. Esta carretera, esta calle que tenéis que atravesar la Serra d'Almos. Por favor, por ejemplo, no hacer peralte en esta pared para tomarla un poco más rápida. Intentar hacerlo con precaución, esto de aquí, ¿eh? Porque pasáis por una calle muy estrecha en Serra d'Almos. Continuáis por la carretera y ya cerca de Arnes hay este cruce que lleva a Horta de Sant Joan. Este cruce es el que tomaréis después de hacer el control de Arnes, volveréis a subir por la misma carretera y subiendo por aquí os desviaréis hacia Horta de Sant Joan. Por tanto, cuando encontréis este cartel, a partir de aquí podéis encontrar motos en las dos direcciones. Vosotros vais a Arnes y hay otros que ya vienen con el control sellado de Arnes y se van hasta Horta de Sant Joan. Esto es el pueblo de Arnes y ahora vamos a ver el recorrido que hay. Estos son los recorridos. Vosotros llegaréis por esta carretera, entraréis por la primera entrada de Arnes y atravesaréis todo el pueblo por una calle estrechita hasta aquí. Esta calle, como es tan estrecha, a pesar de que es dos direcciones, no vamos a salir por esta calle, sino que lo que haremos es entrar por esta calle, entrar hasta aquí, el punto de paso está en la plaza, y cuando hayamos terminado el punto de paso, volver a salir por aquí, pero ya no volvemos por aquí, sino que vamos a dar la vuelta por el exterior del pueblo, vamos a tomar la carretera esta principal y otra vez subiendo hasta que encontremos el cruce que va a Horta de Sant Joan, que es este. Vosotros antes lo hemos visto desde aquí, bajamos por aquí, vamos a Arnes, volvemos a subir de Arnes, nos colocamos en la mediana de la carretera y nos vamos a Horta de Sant Joan. Este es el tramo que va de Arnes a Isona. En este tramo, la parte primera es muy divertida, creo yo, porque todo lo que es de Tarragona son carreteras con buen piso y divertidas, con muchas curvas y tal. Después hay la parte central que pasa al lado de Lleida, que es la plana de Lleida, que es, considero, muy aburrido, pero es que no hay solución. Si tenemos que pasar por aquí, hay que cruzar. O cruzamos por aquí o cruzamos por aquí, pero todo es lo mismo. Aquí es un festival de rotondas y pueblos y rotondas y más rotondas y más rotondas y parece que no se terminan las rotondas y aún te quedan mil más.
Todo esto son rotondas. Después, a partir de aquí, ya empieza a ser otra vez un poco divertido. En esta zona de aquí, antes de llegar al Albagés, esto ya lo hemos hecho en otra rider, alerta que tenéis que tomar este cruce, que es un cruce que está sin indicar. Aquí hay un pequeño cartel que pone circuito de autocross. Alerta que tenemos que tomar esta carretera. Esta carretera es una carretera entretenida, de las que ya conocéis que son entretenidas y ya la habéis hecho. Está un poco el piso un poco roto, pero es un tramo bastante corto de enlace. Por tanto, no os perdáis aquí en este cruce. Estar alerta, circuito de autocross. Vamos tirando hacia arriba y llegamos a Artesa de Segre. Artesa de Segre hay que cruzar justo por el medio porque no hay otra carretera. Cruzamos por el centro de Artesa de Segre. Alerta, porque nosotros venimos por aquí y la tendencia es continuar por aquí. Y esta carretera, la misma carretera, nos llevaría a Pons, que es, no tenemos que ir a Pons, nosotros vamos a Tremp. Por tanto, en Artesa hay que tomar este cruce en rasante que baja en dirección Cumiols-Tremp. Aquí, alerta, dentro de Artesa de Segre. Cruce a Tremp. Cumiols. Hemos hecho aquí un detalle. Vosotros subís por aquí, esto es Folquer, hacéis el puerto de Cumiols, bajáis por Benavent de Tremp y tal, y llegáis a Isona. Alerta, porque este tramo, después ya lo veremos en la 300, los de la 1000 probablemente os vais a solapar con los de la 300, porque la 300 recorta y vosotros ya venís de Arnes. Han salido más tarde, pero aquí es posible que algunos coincidáis. Los últimos de 1000 y 300 vais a coincidir. Por tanto, aquí subiréis y encontraréis brazaletes de color amarillo, que son los de la 300, que también están haciendo este tramo. Pero no solo eso, sino que los de la 300, cuando terminen, y los de la 500, van a bajar de nuevo por la misma carretera hasta Folquer para ir al pantano, por la carretera del pantano que baja hasta Gualter y Pons. Por tanto, este tramo será de doble dirección. Subiréis y los que subís es posible que encontréis que ya hayan hecho el control y desciendan hacia Folquer. Esta carretera es lo suficientemente ancha, aquí hay guardarrail, pero hay espacio en los dos lados, es ancha, aquí pasan los autocares de línea, por tanto no hay ningún inconveniente en que sea de subida y de bajada, simplemente hay que ir con prudencia y ya está. Ahora vamos a contar todo el festival que habrá en Isona. En Isona hay bastante festival. A ver, esto es el pueblo de Isona. Vosotros llegáis del port de Cumiols por aquí y la primera entrada al pueblo, entráis por aquí, cruzáis el pueblo y el punto de paso estará aquí, que ya ha estado en otras ocasiones, este punto de paso que hay al casal o hay como un bar municipal y el punto de paso será aquí. Cuando salgáis de aquí, bajáis y aquí ya empezamos con la primera división. Los de las 700 continuáis rectos hacia el Coll de Bóixols y Coll de Nargó. Las otras riders continúan por aquí. Las otras. 500 y 300, cuando lleguen a esta rotonda, salen a la carretera por donde habíamos llegado, a la misma carretera, y se van en dirección contraria. Por tanto, a partir de aquí es lo que hemos dicho, que sería en dos direcciones todo el port de Cumiols. Alerta una cosa que he visto, que hay gente que cuando está aquí en la 1000 dicen y ahora salimos por aquí y nos vamos a Tremp. No, no es así, ¿eh? La 1000 no sale por aquí. La 1000 cuando llega a esta rotonda se va en dirección Conques y Figuerola d'Orcau. Alerta en esto. No salgáis por aquí, salid por Conques, Figuerola d'Orcau y luego más adelante sí que conectaréis con esta carretera de aquí, que es la principal que llega a Tremp.
aquí no, aquí salís y por aquí arriba. Dentro de Isona, como prevemos que habrá bastante festival en Isona, ya hablamos con la alcaldía y decidimos que desde este punto, que ahora os lo enseñaré en foto, hasta este punto, será de una sola dirección hacia abajo, en la dirección de la Rider, hacia aquí. Pero es de una sola dirección para todo el mundo. Eso quiere decir que cuando lleguéis aquí y aparquéis la moto para sellar el punto de paso que estará aquí, tenéis que aparcar la moto bien aparcada porque aquí pueden pasar autobuses, camiones y tractores y coches. Por tanto, es de una dirección, pero alerta que hay que dejar paso. Por tanto, llegar aquí, aparcar la moto bien aparcada, sellar y continuar. En Isona tenemos la ventaja de que algunos vais a llegar a la hora de comer. Aquí hay este casal que puede ser, os puede dar comida. Aquí hay otro restaurante. Aquí abajo hay otro restaurante y los que hacen la 700 saliendo de Isona a mano izquierda hay el campo de fútbol que hay otro restaurante. Sí, pero bueno, yo digo los que están en el recorrido. Dime. No, Albert. ¿Quién? Aquí pasan todos. No, aquí habrá más tampones y habrá 10 personas de control y irán volando. Así que... Sí, ya sé lo que quiere decir. Ya está previsto que como hay un poco de colapso con lo de la 300, los de la 1000, los primeros de la 1000 ni se van a enterar, pero los que vayan dentro de los medianos últimos supongo que sí que se van a enterar con los de la 300. Por esto ya hemos previsto que habrá más personas de control, más sellos de control de lo normal, por tanto allí habrá que ir rápido. De todas formas, vosotros podéis... también agilizar el proceso, si en vez de decir, vengo a sellar, espera un momento, que ahora no sé dónde he puesto el pasaporte, un momento, no lo tengo aquí, no, espera, lo tengo aquí y entonces te lo doy y yo tengo que buscar, si ya vas a tiro hecho, sacas el pasaporte, abres por la página donde se tiene que marcar y le dices, márcame, y te vas, es bastante más rápido. Entonces también depende de vosotros la agilidad que tengáis en presentar el pasaporte para poder salir más rápido. Bueno, digo esto porque bueno, cada cual se puede quedar donde quiera a comer, ¿no? Pero doy esta información porque igual por horario hay gente que le conviene ir a comer en esta hora, ¿no? El punto este de aquí es este punto de aquí, que es la última calle que de bajada a partir de este punto será una sola dirección hacia allí. El punto de paso está aquí al final de la calle. Ahora lo vemos desde arriba, vosotros vais a llegar por aquí, a partir de aquí es el punto donde solamente es una sola dirección, el punto de paso es aquí, delante del casal, aquí es más amplio para que podáis aparcar en batería, hay espacio suficiente, después continuáis, hasta aquí es una sola dirección, a partir de aquí ya es dos direcciones, bajáis por aquí hasta la primera rotonda y después... Excepto los de la 700, los demás ya salís por aquí hasta la siguiente rotonda. Esto es el festival que hay en Isona. Pasamos ahora a la etapa de Isona Vieja. Un par de cosas. Primero vamos a comentar lo de Figuerola de Orcau. Después vamos a comentar lo de Trem y después vamos a comentar un aspecto de Vieja. Aquí tenemos... lo de la salida que os decía, aquí es Isona, esta es la carretera que van a tomar los de la 500 y 300 para volver a Manresa y los de la 1000 van a ir por Conques, Figuerola d'Orcau y empalmar la carretera más arriba. No van a salir por aquí y por esta carretera, sino que van a salir por aquí, por Figuerola d'Orcau, que aquí hay una gasolinera. Trem. En Trem hubo un error,
primero en los primeros tracks que hicimos, que colgamos en la red. Por eso también siempre os decimos, alerta, que los tracks son orientativos lo que publicamos en la red. Normalmente, si hay cambios, los vamos actualizando, y sería interesante que antes de hacer la Rider os descarguéis las últimas versiones para tener los tracks actualizados. En principio, yo diría que están actualizados ahora, pero de todas formas, siempre aconsejamos que cuando llegue la Rider, por si acaso, os descarguéis la última versión. En la primera versión, cuando llegabais aquí, esto es Trem, cuando llegabais, cruzabais el río y os mandábamos por esta calle, para hacer un poco de para hacerlo más rápido, ¿no? Esta calle es una calle que solamente se permite entrar los vecinos, está prohibido pasar y tal, y no es la mejor opción, evidentemente. Ya nos avisaron, ¿seguro que es mejor pasar por aquí? No. Es mejor continuar por la carretera y llegar hasta la rotonda, no sé si lo conocéis, Trem. Esta es la carretera que viene desde el pantano de Camarasa, desde abajo, y es la carretera que continúa hacia Pobla de Segur. Por tanto, tenéis que llegar bajando de Cumiols hasta la rotonda esta, que ya estáis dentro de Trem, cruzar Trem por la carretera que va hacia Pobla de Segur. No utilicéis esta calle, porque además os podían multar porque no se puede pasar. ¿Cómo? Sí. Yo no sé, es que esto también lo quería comentar cuando hablemos de Besalú. Es que, claro, nosotros hacemos la ruta y ya la hacemos varias veces, pero hay sitios que hacen rotondas nuevas. Ya. No, aquí, si están en obras por aquí, pues tendremos que ir simplemente siguiendo las indicaciones, dirección Pobla de Segur, por donde nos hagan pasar, porque es que, aunque hagamos nosotros la semana anterior el recorrido, en una semana también puede cambiar y pueden cambiar las direcciones. Por tanto, hay que estar un poco atentos aquí. Y ahora vamos a pasar a Viella. Viella, nosotros llegamos por el túnel, salimos, pasamos por el parador nacional este de Viella que hay, bajamos por estas paellas, aquí hay la gasolinera esta Repsol, y las veces que hemos pasado por Viella, hemos hecho el control entrando por esta carretera de aquí, que es la carretera que va directa al Port de la Bonaigua, es esta carretera que cruza por el centro Viella y va al Port de la Bonaigua. El control lo hacíamos, si recordáis, los antiguos, en un bar que se llamaba Mandronius, al lado de este gran parking que hay aquí, que queda un poco por debajo de la carretera. Este año no lo vamos a hacer aquí. Este año, cuando lleguéis aquí, pasáis la gasolinera y en esta rotonda, en vez de entrar por esta carretera, continuáis la rotonda, cruzáis el río, dais aquí esta vuelta en la rotonda, entráis, pasáis este parking donde hacíamos el punto de control y hasta esta avenida, que es muy ancha, que tiene árboles en el centro, y el punto de control estará aquí. No va a estar aquí, alerta, ¿eh? Si entráis aquí no va a haber nadie. Hay que continuar y entrar por esta última avenida. ¿Vale? Más etapas. Ahora tenemos la de Viella a Sant Llorenç de Morunys. Aquí salís de Viella, hacéis el Port de la Bonaigua, con nieve, como el primer año, con niebla y con de todo, bajáis hasta Sort, en Sort hacéis el Port del Cantó hasta la Seu, y esto no tiene más secreto, simplemente lo conocéis de sobras, porque si hay que ir a Viella, o se va por la Bonaigua o se va por el túnel, no hay más, o sea que esto ya es conocido de todos, Bonaigua, Port del Cantó hasta la Seu d'Urgell. Pero de la Seu d'Urgell hasta el control de Sant Llorenç de Morunys hay detalles. Primer detalle. En la Seu d'Urgell, cuando lleguéis por aquí, esta carretera, Castellciutat, vais a llegar, y aquí hay la primera rotonda esta, donde hay una gasolinera Repsol, no sé si lo conocéis, pasáis esta rotonda, subís, y aquí hay esta gran rotonda de la carretera que va hacia Andorra, que es esta carretera de aquí, pues nosotros tomamos la carretera que va
hacia la Cerdanya, hacia Puigcerdà. Pasamos por el exterior de la Seu d'Urgell y aquí, en este festival, que hay como dos rotondas pegadas una detrás de otra, pasamos la primera, pasamos la segunda, dos rotondas, y vamos, perdón, collons, vamos siguiendo el río, el lateral del río, hasta que lo cruzamos y empezamos a subir por esta carretera de aquí. Esta carretera antes era una carretera que ya la hemos hecho en la Ryder, que resbalaba bastante, era un poco complicada esta carretera, sobre todo en húmedo, resbalaba, sí, sí, mucho, mucho. Esta carretera la han asfaltado de nuevo. A Iñaki le gustó muchísimo que la hubieran asfaltado. No sé cómo está ahora, yo después de que Iñaki hiciera el vídeo, la fui a reconocer también, aún estaba asfaltada, pero tal como nos dijo Genius, que luego hablaremos de él, hay al lado de la carretera hay un grueso así de cemento que yo no sé si significa que van a poner otra capa de asfalto nueva. No lo sé, pero de momento, ¿sí? Sí. Ah, vale, aquí nos dicen que hace dos semanas que ya estaba prácticamente toda asfaltada, pero aún había tramos. Ah, de limpieza forestal, que está un poco sucio. Pero bueno, el asfalto es estupendo y lo mejor de todo es que el trazado y la anchura de la carretera la han mantenido. Es una carretera estrechita, con un trazado fantástico, con unas vistas increíbles y además que se puede pasar muy bien. ¿Sí? Ajá. Sí. Ah. Bueno. Igual por lo que nos dice él, vamos a encontrar aún camiones que están reparando o están terminando de asfaltar o terminando de poner canalizaciones de agua. Igual dice que había conos el miércoles pasado, por tanto, ir un poco con precaución, que la carretera está muy bien, pero que es una carretera estrecha y hay que circular con precaución. Aquí, cuando subáis por esta carretera, tenéis que estar un poco al tanto, porque la carretera nos da tendencia a ir recto por aquí. Y este cruce queda como un poco apartado, un poco escondido, ¿no? Alerta que este es el cruce que tenéis que tomar para ir hacia Tuxén y todo lo que tenéis que hacer. Por tanto, no os paséis por aquí porque esto no va a ningún sitio, tendréis que volver para tomar esta carretera, tenerlo en cuenta. Llegamos a Sant Llorenç de Morunys y hacemos el tramo de Sant Llorenç a Besalú. Sant Llorenç de Morunys, normalmente los controles siempre o los puntos de paso los ponemos en la gasolinera Repsol que hay a la salida de Sant Llorenç de Morunys, que ya la conocéis, ya hemos hecho controles allí. La ruta 601 también creo que puso controles allí, es la gasolinera conocida. Esta gasolinera es importante porque en este tramo solo hay la gasolinera de Ripoll en medio en todo este tramo, por tanto, los que vayan justillos de gasolina y además aquí en Sant Llorenç ya se les empezará a hacer de noche, alerta porque es un tramo largo y no hay en el recorrido no hay gasolineras. Otra opción sería a la llegada en Berga bajar, salir del recorrido, bajar a Berga, repostar y volver a empalmar el recorrido, porque en el recorrido no está la gasolinera, está en, si conocéis Berga, está abajo, exacto. Tenéis que bajar abajo en el polígono y allí podéis repostar, volver a subir y continuar. Alerta a las gasolineras aquí. Temas que hay que tener en cuenta aquí. Esto, bueno, no sé cómo es este tramo de aquí. Aquí la carretera, la tendencia sería empalmar esta carretera con esta de aquí. Pero aquí hay un pequeño bucle que sube a Montagut y a Tortellà. Dejáis esta carretera principal, subís a Montagut, Tortellà y bajáis de nuevo.
esto ya se ve que es. No hace falta decirlo. Por tanto, es aconsejable hacer este bucle y después continuar hacia Besalú, que el punto de paso de Besalú está en el mismo sitio donde fue la primera edición, que es esta gasolinera Repsol también que hay con un restaurante detrás y es un sitio amplio y tal. Aquí vais a llegar de noche. Ahora viene para la 1000 el tramo más complicado de todos, que este tramo sí que precaución, no es peligroso. Lo que es peligroso es perderse, pero perderse. Entonces, estar bastante atentos en este tramo. El tramo es el que va de Besalú a Coll de Rebell. Este tramo, cuando salgáis de Besalú, aquí hay un festival de rotondas que también esto va evolucionando. Pasas esta semana y hay dos, y pasas la semana que viene y hay cuatro, y pasas la otra y te desvían por aquí porque tienen que montar un puente de no sé qué. Aquí hay bastante festival, no sé cómo está ahora porque hace días que no he hecho el reconocimiento, pero antes había bastantes obras, incluso cambiamos un track porque el track marcaba que era por debajo porque había un desvío por obras también, esto también lo cambiamos el track. Bueno, ahora no hay. Es un problema relativo porque vas siguiendo la carretera, pasas por el exterior de Banyoles y llegas a Sarrià de Ter, me parece, o Sarrià de Dalt, me parece que es. Sarrià de Dalt. Aquí en Sarrià de Dalt es donde empieza el festival. Desde aquí hasta por aquí, esto es el tramo complicadito. Vamos a verlo en detalle, este tramo. Venimos desde aquí y entramos en Sarrià de Dalt, cruzamos todo el pueblo de Sarrià de Dalt, todo por el centro, hasta aquí, que hay una rotonda que es prácticamente al final del pueblo. Ahí está rotonda, subimos por este paseo, que es de dos direcciones, con una mediana y tal, bastante ancho, retrocedemos y ya tomamos la carretera esta hacia Sant Medí. Vamos a ver los puntos conflictivos, podríamos decirlos. Este punto de aquí, que es el paso por debajo de la autopista, este cruce de aquí y este otro de aquí arriba. Vamos a ver primero este de aquí. Aquí cruzáis la autovía, la autopista, por debajo. Aquí hay una calle que continúa por aquí. Otra que continúa por aquí, otra que continúa por aquí y esta que continúa por aquí, aprovechando la columna que hace de rotonda, que unos suben por aquí y otros bajan por aquí. Alerta, no os confundáis, tenéis que tirar por aquí, por al lado de la columna y subir hacia adentro. No estas de aquí abajo, que la tendencia es hacia abajo. No, pues es hacia arriba, no os perdáis aquí. Este primer punto que tenéis que tener en cuenta. Segundo punto. Este cruce en Y, intentar no darle al señor del R5 este, esperar que pase y cruzar por aquí. Aquí la tendencia también es irse directo, esto queda escondidito. Aquí se ve muy bien porque se ve desde arriba, pero desde abajo queda un poco escondidito y la tendencia es ir hacia el Golf, me parece que se va esta carretera. Aquí os he puesto esto porque si queréis confirmar la dirección, este tramo de aquí hay una cruz de piedra, ahora la vamos a ver. Tomáis esto por la cruz de piedra, es esta cruz de piedra. Y ya veis la gran anchura de autopista que tenemos por aquí, que es esta carretera entretenida que vamos a hacer, que no es muy larga, pero es muy divertida. Lástima que la hagáis de noche porque es muy bonito esto. Es un tramo muy bonito, pero bueno, es de noche. El cruce que hay a continuación también alerta que es curioso, porque es un cruce en rasante que tenéis que ir hacia abajo. Y la tendencia sería continuar recto. Alerta que es hacia abajo este cruce. Después de aquí ya salís, hacéis un tramo de la Rider del año pasado, el tramo que en rallies es las Serras. Después bajáis hacia Bonmatí, de Bonmatí vais por la carretera ancha hacia Anglès, en Anglès hacéis aquel quiebro que hay, una gasolinera también y un supermercado, una rotonda, empezáis a subir
por Osor, que es lo que hicisteis el año pasado de bajada, lo hacéis de subida, de Anglés, Osor, Sant Hilari. Cuando lleguéis a Sant Hilari, tenéis que tomar a la derecha e ir en dirección Collsaplana y Pla de las Arenas. Al llegar a Sant Hilari, derecha y hacia arriba. Este es el cruce. Vosotros venís de Sant Hilari y si continuarais por aquí haríais el tramo de Collsaplana y si tiráis recto hacéis el tramo de Pla de las Arenas para llegar a Coll de Rebell. Este cruce, recordadlo porque los de la 700 que hacéis recortada para llegar a Coll de Rebell, llegaréis por Collsaplana y tiraréis otra vez hacia la derecha por Pla de las Arenas. Los de la 700 llegaréis por aquí y os vais. Los de la 1000 llegaréis por aquí y tiráis recto. ¿Quedado claro? Pero como 700 y 1000 pasarán a horas absolutamente distintas, no tendrán nada que ver, no tendréis coincidencia aquí. Cuando lleguéis los de la 1000 será muy tarde por aquí. En cambio, los de la 700 probablemente aún será de día. Más cosas. Llegáis a Coll de Rebell. Coll de Rebell, el punto de paso está en la gasolinera que está al otro lado. Tenéis que hacer las dos rotondas, cruzar por la Leix e irse al otro lado, que hay un parking muy grande, hay un restaurante y allí es el punto de paso. Selláis, pero no os confundáis. Allí, si vais hacia Manresa, tomaríais otra vez, haríais las dos rotondas, os situaríais al otro lado del Leix y continuaríais hacia Manresa. No vayáis por aquí porque no vais a encontrar el recorrido. Lo que tenéis que hacer es, saliendo del punto de control de Coll de Rebell, tomar el lateral de la autopista, que es la carretera que baja paralela, ahora lo vamos a ver, es esta carretera de aquí. Vosotros estáis en Coll de Rebell, no crucéis la autovía de nuevo. Vosotros habréis bajado por aquí, cruzaréis la autopista y haréis el control. Para salir del control no tenéis que volver a cruzar por aquí y tomar la autopista abajo, sino que tenéis que coger el lateral de la autopista hasta cruzar este puente que os lleva a Viladrau. Por tanto, alerta, saliendo de aquí, lateral, carretera lateral y hasta el cruce de Viladrau. ¿Vale? Entonces hareus Viladrau, Seva y al llegar a Tona tenéis que cruzar Tona y tomar dentro de Tona esta rotonda y tomar esta dirección que es la que os llevará a Collsuspina, Moià y Manresa. Por tanto, no os despistéis aquí dentro porque claro, esto es dentro de ciudad, estos son calles, por tanto, alerta en Tona esta rotonda y dirección Collsuspina. Ya sé que en 1000 kilómetros hay más de 1000 curvas, pero os hago especial mención de esta que hay en La Pullosa, no sé si lo conocéis vosotros, La Pullosa, casi llegando arriba, casi ya estáis en la cima, ya empieza a planear la carretera hacia Collsuspina, entre el kilómetro 37 y 36, porque están los hitos kilométricos están a la izquierda, por tanto restan, entre el kilómetro 37 y 36, vais a encontrar esta señal, espero que aún esté, porque esto también va variando, las señales las van cambiando. Cuando encontráis esta señal, hacerle caso. Hay una curva de izquierdas, para los disléxicos, es yendo aquí, así, así hacia la izquierda, pues es una curva muy, muy peligrosa. Por tanto, tened en cuenta esta curva de izquierdas. Iréis cansados, será de noche y esta carretera es relativamente rápida, subiréis contentos, alegres por aquí. La curva de izquierdas en este kilómetro 37-36 es complicada. Seguro que hay más, pero esta concreta es complicada, os aviso. Sí, pero la primera es la primera. Aquí yo diría que ha terminado, después de aquí hacéis Collsuspina, Moià,
Caldés, que ya lo hicisteis el año pasado también en dirección contraria, Caldés-Moyá, pues ahora hacéis Moyá-Caldés y hacéis un bucle para entrar en Manresa, no hay más complicación. Aquí se termina el recorrido 1000. Vamos a pasar al recorrido 700. El recorrido 700 hace lo mismo que la 1000, sale de Manresa, l'Espluga de Francolí, Arnas y Isona. Esto ya lo hemos comentado. Ahora vamos a comentar estos dos tramos que son únicos para la 700, que es Isona, Sant Llorenç de Morunys, Sant Llorenç de Morunys, Coll de Rovell. Este es el primer tramo que va de Isona a Sant Llorenç de Morunys. Este tramo, salimos de Isona, lo que hemos dicho, salimos por abajo, hacemos el Coll de Bóixols, que ya lo conocéis porque lo hemos hecho varias veces, Bóixols, bajamos Bóixols, Coll de Nargó, aquí hay la gasolinera de Can Batriu, hacemos un trocito muy cortito de la carretera que va hacia el túnel del Cadí y nos desviamos inmediatamente a la derecha para subir por Cambrils, que ya lo hemos hecho otras veces, y llegar por arriba hasta Sant Llorenç de Morunys. Los de la 1000 vienen de por aquí y los de la 700 vendrán por aquí. O sea, y los de la 700 se marcharán por aquí y los de la 1000 se marcharán por aquí. Por tanto, aquí 700 y 1000 vais a coincidir, pero vais a coincidir en el punto de control y después os vais a separar de nuevo, por tanto no afecta tampoco. El control tendrá que estar un poco al tanto, pero no afecta tanto. Lo que decimos, bueno, solamente un recordatorio, Isona, los de 700 vais a llegar por aquí y os vais por aquí. Aquí es donde decíamos que hay el campo de fútbol y donde hay el restaurante. Tramo Sant Llorenç de Morunys, Coll de Rovell. Este tramo hay detalles. Aquí os hemos puesto una ampliación y después comentaremos más detalles. Sant Llorenç de Morunys, salís en dirección Solsona. Esto también lo hicisteis el año pasado, algunos tramos, el de Montmajor. Si os acordáis, había un control en Montmajor. Passáis por Pagueroles, Montmajor, Montclar, etc. Llegáis a Gironella. Gironella es un poco liado porque tenéis que cruzar Gironella, tenéis que tomar un tramo de l'Eix, de la carretera que sube al túnel del Cadí, y a desviarse inmediatamente, ya lo veremos. Y después aquí hay una subida al... espera, ¿dónde es eso? Lo veremos en detalle, espera. Mejor así. Aquí, este es el tramo de Gironella que os he dicho. Vosotros bajáis por aquí, cruzáis Gironella, tomáis la autovía, esta es la autovía que va al túnel del Cadí, y simplemente entráis en la autovía y hacéis este corto tramo, entráis por esta entrada y por la siguiente ya tomáis la salida. Dirección Prats de Lluçanès, Olost y todo esto. Por tanto, estar alerta aquí, que no os confundáis de salida. Tanto. Llegáis un tramo y volver a salir. Esto es Sant Bartomeu del Grau. Bajáis por esta carretera, que es bastante rápida, ancha, y una vez que paséis Olost por fuera, os va a quedar Olost a la derecha, una vez que paséis Olost, tomáis esta salida, porque hay varias salidas que van hacia Sant Bartomeu del Grau. Alerta, tenéis que tomar esta salida de aquí, que es la que os lleva a Sant Bartomeu del Grau. Cruzáis el pueblo de Sant Bartomeu del Grau y empezáis a bajar por donde se hacía la subida en cuesta y bajáis hasta este lateral para iniciar toda la circunvalación. Aquí hay Vic, y vosotros pasáis por la parte norte de Vic haciendo la circunvalación. Esto es lo que tenéis que hacer. Aquí está Sant Bartomeu del Grau. Bajáis, hacéis la circunvalación, pero cuando lleguéis aquí, no continuáis por la C17, me parece que es la C17, sino que subís hasta Sant Julià de Vilatorta y en Sant Julià de Vilatorta tomáis la carretera paral·lela, no l'eix, sinó la paral·lela, per a subir a Sant Sadurní d'Osormort.
Ahora vamos a ver el detalle de esto. ¿Vale? Bajáis por aquí de la circunvalación y hacéis todo esto. ¿Veis que pasa lateralmente? Y subís a Sant Sadurní d'Osormort para iniciar el tramo de Collsaplana. Esto es todo en la 700. Pasamos ahora a la 500. La 500, todo es lo mismo, estos dos controles son los mismos, y el único que varía es que cuando se llega a Isona se baja directamente a Manresa. Este tramo lo va a hacer 500 y 300, este tramo. Simplemente comentamos este tramo. Esto es Isona, bajáis hacia Folquer, que es este tramo de aquí que va a haber dos direcciones, una de subida y de bajada, y en Folquer ya os desviáis para bajar por el pantano de Rialp hacia Gualter, Pons, y por la carretera de Pons, Turà, es la carretera que ya hicisteis un tramo el año pasado, creo, bajáis, y aquí vamos a ver el detalle, porque aquí volveríamos a tomar el Eix, pero en Calaf volvemos a salir como el año pasado y hacemos aquí en Calaf, ya tomamos la salida y vamos haciendo la carretera que va paralela al Eix, toda la carretera que va paralela va tocando, se cruza, vuelve a cruzar, esto es Rajadell y aquí continúa por el paralelo. Aquí hay muchísimas entradas que te van indicando si quieres entrar en el Eix. Si quieres entrar, vosotros vais por el lateral sin entrar en el Eix, Rajadell, y continuáis de Rajadell y hasta el final no entráis en el Eix. Por tanto, alerta que todo esto es carretera lateral. Vamos a la 300. La 300, ya hemos comentado el primero que será común, y este de Isona a Manresa, que es el que acabamos de comentar ahora, que es el que hará la 500 y la 300. 300 tiene este tramo que es único para la 300. Este tramo, salimos de Isona, y esto es bastante divertido, todo este tramo, después vamos al tramo este que es aburrimiento, que es el tramo plano de Lleida, no hay demasiado, y después ya empalmamos. Dos temas, este de aquí, que es Tudela de Segre, y esta de aquí, que es Ivars d'Urgell. Aquí hay un lago en Ivars d'Urgell. Hemos hecho este bucle, podríamos haber pasado por otros sitios, pero este bucle porque hay mucha gente que no conoce este estanque de Ivars d'Urgell, porque además, si vas aquí, es que ni lo ves, porque queda como debajo de la carretera y cuesta de ver. Pero este estanque es este de aquí, vosotros venís de aquí, de Castellnou de Seana, y esto es el estanque de Ivars d'Urgell. Y nosotros pasamos al lado del estanque, pasamos por Ivars d'Urgell por el exterior y continuamos. Este estanque es este estanque. No sé si lo conocéis vosotros, supongo que los que son de esta zona lo deben conocer de sobras, pero este estanque es uno de los desconocidos de Cataluña, no sé por qué, y hemos incluido este recorrido, no para que os paréis a contemplarlo, pero para que sepáis que vosotros pasaréis justo al lado de este estanque, pues es bonito, es una cosa para ver. Y después, el otro tema era el tema de Tudela de Segre. Tudela de Segre, vosotros subís por esta carretera que va a desembocar en Artesa de Segre, las otras riders suben por esta carretera de aquí y van a parar Artesa de Segre también, pero los de la 300, en vez de llegar por aquí, a Artesa, hacéis este bucle que pasa por Tudela de Segre y empalma con la carretera que viene de Pons hasta Artesa. Por tanto, no os saltéis este cruce de aquí y vayáis directos a Artesa. Tenéis que hacer este bucle pasando por Tudela de Segre. Esto es una carretera también entretenida, que también es curioso de conocerla porque no son carreteras que se acostumbren a hacer. Ya hemos terminado la parte de recorrido, ahora vamos a comentar
lo que hay siempre, los artículos de recuerdo de Ryder Mill, que estarán en la tienda, los que quieran adquirir las camisetas de recorrido, los que quieran adquirir las camisetas máster, los que tengan todos los puntos másters, lo pueden adquirir aquí. Las camisetas de recorrido, ya las habéis visto aquí, son las de este año, el recorrido de la 1000, el de la 700, 500 y 300. No hay mucha cosa más. Pensar que este año es la novena edición de la Ryder, así que el año que viene será el 10º aniversario. Y el 10º aniversario, no sé lo que nos dejarán hacer, pero tenemos pensado hacer algo especial, porque ya después de 10 ediciones llevaremos 10.000 kilómetros hechos por Cataluña, que son un montón, y pensaremos algo. No tenemos nada, no os podemos decir nada, porque ni lo tenemos pensado en estos momentos, ¿no? Pero es que hemos tenido poco tiempo para hacer esta Ryder, teniendo en cuenta que la Ryder anterior se hizo el mes de septiembre y teníamos que publicar la Ryder en diciembre. Hemos tenido 3 meses para montarla, entonces hemos tenido mucho trabajo para hacer. Por tanto, aún no hemos pensado en la Ryder 2022, pero algo haremos en la Ryder 2022. No sé si hay más temas. Si no hay más temas, pasaríamos a alguna pregunta, alguna duda que tengáis vosotros. No sé si allí. Sí. Sí. Aquí nos preguntan, lo digo porque los que están siguiéndolo por internet no se van a enterar de lo que os he preguntado. Él pregunta si todo lo que hemos comentado aquí de estos caminos, alerta, que el cruce, que no sé qué, qué tal, si están puestos ya en los tracks que hay ahora. Sí, están puestos en los tracks que hay ahora. Los tracks que hay ahora, a ver, como no sabíamos exactamente el punto de paso, si estaría ubicado en la gasolinera o en el cruce o en el aparcamiento, igual el track llega, por decir algo, a l'Espluga de Francolí y llega a l'Espluga de Francolí. No llega hasta el punto de paso. Igual esto lo variaremos, pero como ya tenéis que tener en cuenta que los puntos de paso se publican, en el programa horario está, que se publican un día a una hora concreta, y lo que publicamos es, como siempre, la foto del punto de paso, el plano, el punto GPS, las indicaciones que hay que tener en cuenta, dónde está, o sea que ya lo tendréis allí, donde está el punto de paso. Si llegáis a l'Espluga de Francolí, ya sabéis dónde se va a hacer. En principio se va a hacer en el mismo sitio de siempre, que es el Hostal del Senglar, si lo conocéis, que hay un aparcamiento bastante grande delante, pues... los tracks que hay ahora son buenos de momento. Un momento, que había una pregunta antes, él había preguntado. Entiendo que los puntos de paso máster podrán hacerse encima de la moto. Sí. ¿Los puntos de paso obligatorios también, o habrá que bajar por totalmente? A ver, no sé el trabajo que tendrán los que estén haciendo el punto de paso, porque igual se les lía mucho trabajo en momentos determinados. Pero en principio la idea sería que no tuvierais que bajar de la moto prácticamente. Aquí en Isona probablemente tendréis que bajar de la moto porque habrá más gente y entonces igual no podéis hacerlo tan rápido. Pero en principio está pensado para que lleguéis, selléis y marchéis. Sí, sí, sí. Pues este año intentaremos que vuelva así. ¿Qué me decía, Josep? Ah. Sí, sí. Esto sería la idea, a ver si lo conseguimos. Porque claro, también a veces hay sitios en que no se puede o llega mucha gente de golpe. Claro, los primeros controles que hay... El año pasado, al anular el primer control master, que lo teníais antes del primer punto de paso... Llegasteis todos al punto de paso muy, muy de golpe todos, ¿no? Entonces el primer punto de paso en Sant Hilari lo pasó un poco mal, ¿eh? Porque tenía mucha gente esperando y lo pasó mal. Por tanto, este año el que lo pasará mal, que por cierto es el mismo que hizo el punto de paso de Sant Hilari, será el que haga el primer punto máster. Y esto ya, si se hace el primer punto máster, ya es un poco de freno para que se distancie un poco más para llegar al primer punto de paso no tan aglomerado.
¿no? Esto es la idea. Veremos. Más cosas. Jesús. ¿Sabremos cuántos puntos máster tenemos total? No. Pregunta si sabremos el total de puntos máster que hay. No. No, porque entonces sería, ya hemos hecho el último. Pues no. No hemos hecho el último. No se sabe los puntos máster. Habrá más. Sorpresa. ¿Más cosas? Dime. La pregunta que faltaba era esta, sí señor. A ver, hay varias dudas. Sí, perdón, no lo he dicho para los que estén mirando por internet. Han preguntado si qué punto de seguridad tenemos de que se haga la Rider o no. Es que hay varios puntos en esta pregunta. Primer punto, si había toque de queda, no se podía hacer la Rider directamente, se suspendía y se entregaban los regalos, que por cierto, también tenía que hacer un pequeño inciso en el tema de los regalos, que es que si llegara al punto de suspenderse y tener que hacer lo de los regalos, que es tal como dijimos, claro, además de los regalos, aquí hay unos gastos que no estarían, porque los controles no estarían, porque no se había hecho, por tanto, todo lo que contamos de controles, de gasolina, de tal, no existiría. Entonces, esto que no se gastaría porque no se había hecho la Rider, lo utilizaríamos para hacer un detalle suplementario que intentaríamos que fuera de la categoría que se merece, para toda la gente. Entonces, no tendríamos solamente los regalos que hemos dicho aquí, sino que si se suspendiera, probablemente tendríamos obsequios adicionales para todos los que no habéis podido correrla. Esto, si no se pudiera hacer, porque hubiera toque de queda. De entrada, el toque de queda ya no es, en principio. Vamos a ver. Más problemas. Si hubiera sitios donde no pudiéramos pasar, se tendría que discutir. Nosotros estamos en contacto tanto con Carreteras de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protección Civil, etcétera, ayuntamientos. Entonces se tendría que ver las posibilidades que hay. Si hubiera alguna restricción, también podría haber excepciones. Porque, por ejemplo, en febrero se hizo el Rally Costa Brava y había toque de queda y había restricciones de movilidad y, en cambio, se hizo el Rally Costa Brava y estábamos a las 12 de la noche haciendo tramos y no pasaba nada, porque teníamos la excepción de poderlo hacer. Yo creo que si hubiera alguna restricción, no sería una restricción muy rígida y nos permitiría hacer la Rider a nosotros. Otro tema es que nosotros la podamos hacer y la gente que venga de fuera no la pueda hacer porque en su comunidad tenga restricciones. Estamos hablando de que hay gente que viene de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Andalucía y de Europa. Vienen, por ejemplo, curioso, viene el organizador de la Rider 1000 en Holanda, que esto ya hablaremos en nuestras redes sociales también, porque es curioso que hay una persona que vendrá a participar en la Rider 1000 que es el organizador de la Rider 1000 en Holanda. No. En Holanda es... No, él lo hace, supongo... ¿Cómo? Sí, seguramente. Si nos está mirando por YouTube, hola Dani, nos conocemos y lo tendremos con nosotros en la Rider. Entonces, los que vengan de fuera y tengan restricciones, hemos redactado un documento, un certificado, para que les permitan acceder, poder venir hasta Cataluña a hacer la Rider. Veremos hasta qué punto este certificado puede ser válido dependiendo de las restricciones que haya. Pero esto también está previsto.
El año pasado había muchos que decían no la vais a hacer y la hicimos. Este año había muchos que decían no la vais a hacer. Yo confío que la vamos a hacer y yo creo que los que somos optimistas decimos que sí, la vamos a hacer. Yo creo que sí. No va a haber restricciones y la vamos a hacer. Espero, espero. Más cosas. No hay nada más. Pues bueno. ¿Cómo? El año pasado yo creo que éramos sobre 2.400 o algo así. Siempre faltan. Es que, bueno, como aquí, fijaos, nosotros hemos dicho sobre todo no os inscribáis al briefing si no vais a venir porque estáis restando posibilidades. Hay gente que quería venir y se ha quedado fuera. Entonces, los que no vienen, les dijimos, hombre, avisad que no venís porque vuestras plazas se pueden cubrir. Ya veis la cantidad de sillas. No hay muchas, pero hay sillas vacías, por tanto, hay gente que se ha inscrito y no se ha presentado. Entonces, esto también ocurre en la Rider, que hay gente que se inscribe, pero dependiendo del día que hace, si, oye, es que está lloviendo, ¿sabes qué? Pues no voy, ¿sabes? Y entonces siempre hay bajas que están inscritos, pero que no se presentan, que igual han venido el día anterior a buscar toda la documentación y el día de la Rider no se presentan. Por tanto, esto también va bien que lo comentemos, porque en la salida, el horario este que hemos dado en la salida, ya decimos, intentad ser puntuales, pero igual tenéis que venir un poquitín antes, porque si hay bajas, lo que no vamos a hacer es pasar minutos sin que salga nadie para esperar que el minuto sea este. No, lo que vamos a hacer es que si no hay nadie en este minuto, pues sale el que tenía que salir el minuto siguiente, ya sale en este minuto y ya vamos ganando tiempo para compactarlo todo. Por tanto, es posible que los últimos de 500 o los de 300 tengan el horario para venir, yo qué sé, por decir algo, a las 11:30, y a lo mejor lleguen a las 11:30 y ya estén saliendo los que van detrás de él. Por tanto, sobre todo los últimos, de 500 y de 300, sería aconsejable que vinieran un poquitín antes de su hora, porque si hay bajas o si llueve o lo que sea y no se presenta gente, pues ganar tiempo para ir saliendo. Por tanto, tenerlo en cuenta esto. Dime. No, preguntan si las verificaciones obligatoriamente hay que hacerlas el viernes, si el sábado no se puede venir. No, no se puede venir porque el sábado no somos tres. Si fuéramos tres, las haríamos tomando un café. Pero es que somos 2.000, más de 2.000. Entonces, esto no se puede hacer. No podemos hacer excepciones. Lo que decimos siempre es, si no podéis acceder a venir el viernes porque estáis trabajando, porque tenéis problemas, vais a llegar tarde, lo que sea, pues que deleguéis en algún compañero vuestro, en algún amigo, en alguien que os pueda venir a recoger. Este alguien que tenga que venir a recoger vuestra documentación, simplemente tiene que llevar el Rider Pass. Ya está. Vuestro Rider Pass. Le dais el Rider Pass a este señor y este señor os va a recoger toda la documentación. Es así de fácil. Alguien tiene que venir el viernes. Sí, hasta las 8 de la noche. Hombre, no te diré que estoy allí contando 5, 4, 3, 2, 1 para las 8, porque nosotros estamos allí a veces hasta las 9:30, pero no vengáis a las 9:30, tenéis que venir puntuales. Dime. No. Puede ser en el teléfono, lo que pasa que aconsejamos llevarlo en papel, porque en el teléfono, depende de qué teléfonos y de qué protectores de pantalla y todo esto, es difícil captarlo con el código de barras. Entonces, si no os sabe mal, para mí es mejor que vengáis con el papel, porque se lee mejor el código de barras y es más práctico todo. Entonces, y sobre todo si tenéis que delegarlo a otro, que no tenga que ir, un momento que ahora te busco el de Pepito, un momento que ahora te busco el de Manolo, ¿sabes? Si llegáis allí, todos estos, y os damos toda la documentación de golpes, más rápido y más práctico. Dime. Sí, lo de las marcas, sí. Sí, bueno,
ya lo hemos comentado antes, pero me recuerda, Joan, que sobre todo rellenéis el formulario entero, que pongáis la marca de la moto, la matrícula, el modelo, vuestra dirección correcta, vuestra dirección de correo electrónico, etcétera. Porque cuantos más datos tengamos, más fácil es para nosotros, en caso de algún incidente, en caso de que haya alguna... En el caso de que perdáis la documentación, por ejemplo, que os entregamos el pasaporte y todo esto en la bolsa y después cuando se terminan las verificaciones hay una bolsa con toda la documentación encima. Pues si miramos el número, podemos ver en la base de datos este número, tiene este teléfono, lo llamamos, oye, que te has olvidado la documentación aquí. Sí, sí, además lo que me comentan él... Porque nosotros estamos haciendo estadísticas de todo, estadísticas de los participantes que vienen de Cataluña, los que vienen de fuera, los que vienen de fuera de cuántas comunidades autónomas, los que vienen de Cataluña, de qué zona de Cataluña, porcentajes, los que vienen del extranjero, cuántos países participan. Y esto también hay estadísticas en cuanto a las motocicletas, de cara a las marcas. Entonces necesitamos saber, no poner simplemente Harley o BMW, no, poner el modelo, porque entonces nosotros sabemos qué tipo de modelos, qué cantidad de este modelo han participado, etcétera. Por tanto, insistimos en rellenar el formulario completo con todos los datos. Ah, bueno, además me dice, hay regalos, sí, hay marcas, no todas creo, pero que hay marcas que para los inscritos en una marca concreta les dan regalos, pero solo a los inscritos de su marca. Entonces, si sabemos cuántos hay de esta marca, ya les pasamos el listado a las marcas para que sepan cuántos regalos tienen que tener y tengan el listado para entregar estos regalos a cada una de los participantes. Por tanto, más insistir en que pongáis todos los datos y lo hagáis lo máximo de rápido posible. Si puede ser esta semana próxima, mejor, no lo dejéis para final de mes. Intentar rellenar todos los datos ya. ¿Hay alguna otra consulta? Dime. Los participantes, que son los que es la primera edición que jugamos. ¿Sí? El tema de tras o aplicaciones, todo eso, ¿hay algún punto que nos den Hombre, yo os aconsejaría, él pregunta si para los participantes que por primera vez participan en la Rider, si hay algún punto que tengan que tener en especial atención. Esta, me va bien esta pregunta para decir. Lo interesante, por experiencia personal, yo si voy a una carrera, lo primero que hago es leerme el reglamento particular, el programa horario, los boletines informativos, las decisiones de los comisarios, bla, 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 para saber cuando vaya a la carrera lo que hay que hacer. Entonces, aquí ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, que a veces recibimos correos que algún día... Podríamos hacer un libro de todos los correos que nos envían, porque realmente hay correos que son perlas, ¿eh? Perlas, pero perlas. Correos como, ¿de qué va la Rider? ¿Qué hay que hacer en la Rider? Sí, pues en la Rider hay una web que hay las normas absolutamente y detalladamente escritas, hay un apartado que son las preguntas frecuentes, que puedes entrar allí y leerte todas las preguntas frecuentes. Si te lees lo que hay en la web, puedes hacer la Rider tranquilamente porque está todo puesto allí. Era más que nada por el tema de las aplicaciones, del tema de los tracks. Sí. ¿No lo ha hecho nunca? ¿Cómo se mete un track? ¿Si habrá algún punto de asesoramiento o algo así? No. No, bueno, nosotros el viernes, si quieres, yo voy a estar allí todo el viernes, ya me conocéis y allí hay gente de la Rider, así que si hay alguna complicación os lo aclaramos allí. Por ejemplo, los tracks. En la web os podéis descargar los planos de la Rider, la que corresponda a vuestra Rider, la 1000, la 700, lo que sea, los planos en PDF, donde hay todos los puntos de referencia GPS. Esto por un lado. Por otro lado, os podéis descargar los tracks. Los tracks os los podéis descargar en tres formatos distintos, en GPX, en ITN y en KML. Este, KML, es el formato nativo de Google Earth.
tú lanzas este track en el programa gratuito Google Earth y te da exactamente por las rotondas y los cruces y por todo donde va a pasar. Pero si tú utilizas un navegador, normalmente vas a utilizar o los navegadores de físicos de navegador que son Garmin y TomTom. TomTom, el archivo nativo de TomTom es ITN y el archivo nativo de Garmin es GPX. Lo montas en el navegador y ya está. Alerta en los navegadores que hay que poner que hay carreteras de estas entretenidas que son caminos que hay que configurar el navegador para que acepte estos caminos. Sobre todo TomTom, hay que decirle que estos son caminos, creo, no lo sé porque no soy experto de TomTom, pero creo que hay que decirle que son caminos de bicicleta de montaña para que te acepte y te haga pasar por aquí, porque si no te busca un recorrido alternativo. Otros que utilizan el teléfono móvil para navegar con los programas OSM o Maps.me o Wikiloc, cualquiera de estos programas, pues simplemente lanzando un GPX te da el track exacto y ya está. Otra cosa que me había olvidado, que bueno, también ya lo sabéis, que la firma VectorNot publica los roadbooks de las cuatro riders. Por tanto, el que quiera adquirir un roadbook tanto en papel como en digital, puede contactar directamente con VectorNot, porque son ellos los que venden estos roadbooks, y hacer la rider con un roadbook. Ellos lo hacen a partir de los tracks que hemos hecho nosotros, por tanto, los roadbooks están perfectos. ¿Más cosas? ¿Sí? No, aquí preguntan si el Rider Pass ya está puesto para descargar. No está puesto para descargar el Rider Pass. En el programa horario de la web ya hay un día y una hora diciendo a partir de este día está activo el Rider Pass para que os lo podáis descargar. Porque esperamos un poco por si hay variaciones de tiempo, variaciones de controles, reordenar estos los pilotos que se inscribieron fuera de orden. Todo esto es complicado para hacerlo, pues. Y ahora he pensado que me he olvidado de hablar de Genius, ahora que lo veo aquí. El año pasado creamos una figura que le llamamos Genius, que para identificarlo lleva un chaleco de un color rosado que nadie jamás se lo compraría, y por eso hemos puesto este color para que no se confunda con nadie, porque si lo ponemos de color amarillo, hay varios que llevaréis un chaleco amarillo. De este color seguro que no lo lleva nadie. Entonces, este chaleco de color rosado que pone Genius en la espalda es el personaje que equivaldría al oficial relación con los concursantes en un rally, en una prueba de coches, ¿no? Es un poco el filtro entre los participantes y la organización. Los participantes que tengan dudas, como las que han salido ahora aquí, ¿qué ocurre si pasa, si yo voy, si pierdo el pasaporte y no sé qué? Pues buscar a Genius, que estará en las verificaciones, y él es un experto en todo el recorrido, porque se sabe el recorrido de memoria más que yo, y os puede aconsejar exactamente por dónde tenéis que pasar, lo que tenéis que hacer, se sabe el reglamento. Por tanto, si tenéis que hacer consultas, pues hablar con Genius, que es lo mismo que si hablarais conmigo. Él os aconsejará y os dirá dudas que tengáis vosotros, como lo de los tracks. Si no hay nada más, yo me voy a quedar por aquí un rato si tenéis consultas que queréis hacerme particularmente, pero si no hay nada más, muchísimas gracias a todos. Sois fantásticos porque un año más nos habéis hecho confianza y ojalá podamos celebrar la Rider. Nos vemos el último fin de semana de mayo. Gracias a todos.